Tras la nit de la crema, Valencia piensa ya en sus fallas 2016. La lluvia no fue impedimento para la celebración este año de la mítica nit del foc de les falles. García Margallo se muestra confiado con que Israel forme ya gobierno. El mal tiempo protagonista del puente de San José. Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos a la primera cita informativa en 12 Televisión de esta jornada de hoy, viernes, día de entrada de la primavera, día de eclipse, pero sobre todo día de hacer balance. Como hemos hecho a lo largo de esta semana, abrimos nuestro informativo de hoy con la mirada puesta nuevamente en el Capi Casal. Desde Valencia nos cuentan con todo lujo de detalles lo más importante de estas fallas 2015, nuestros compañeros David Bravo y José Ángel Ponsoda. Valencia ha quemado sus cerca de 770 fallas entre grandes e infantiles en una noche de la crema marcada por el tiempo desapacible, con temperaturas frescas y fuertes rachas de viento, aunque ya sin la lluvia que ha deslucido la espectacularidad de los dos últimos días de las fiestas patronales. El viento y la lluvia están detrás del derrumbe total de la falla No Campanar. Entre otras fallas de Valencia, también ha habido desperfectos durante la jornada, tachada por los vecinos y turistas como invernal durante la mañana y que ha obligado también a suspender la ya asentada y espectacular cabalgata del fuego vespertina. Las fallas 2015 han sucumbido en Valencia con la tradicional quema progresiva y estrictamente vigilada por los bomberos de los monumentos, que este año ha costado en total 6,8 millones de euros, una cifra similar al entorno en que se mueve la fiesta en esta década, cuando la crisis hizo bajar considerablemente el listón financiero al que habían subido muchas comisiones. Las llamas empezaban con las fallas infantiles y pasaban luego a las grandes, dejando en horario especial a la ganadora por segundo año consecutivo. Estas fallas, sin apenas incidentes destacados y donde la ordenanza municipal permite el botellón, dejan una ocupación hotelera del 75% cuando se esperaba el 90%, mientras el ayuntamiento ha encargado un informe actualizado del impacto económico de las fiestas que en 2016 esperan optar a la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Tras quemar anoche casi 800 fallas adultas e infantiles, constructores, comisiones y Valencia en general piensa ya en la próxima edición de su fiesta grande del fuego, las fallas 2016. Este año, la lluvia no fue impedimento para que el Capi Casal convirtiera la noche en día con la celebración de su mítica Nit del Foc, un castillo de fuegos artificiales famoso en el mundo entero, que ya trasciende más allá de nuestro país. Con la mirada puesta en la crónica internacional, el responsable del área de exteriores del gobierno español, José Manuel García Margallo, se ha mostrado confiado con que Israel forme ya gobierno y pueda avanzar en el proceso de paz. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha felicitado a Benjamín Netanyahu por su triunfo en las elecciones celebradas en Israel y le ha deseado que forme gobierno con cierta rapidez y que avance en el proceso de paz de Oriente Medio. García Margallo se ha manifestado así después de presenciar la 18ª masqueta de las fallas en el balcón consistorial junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El titular de Exteriores ha felicitado a Netanyahu por su triunfo claro y ha asegurado que esperan a su gobierno en Barcelona el próximo 3 de abril en la reunión sobre la vecindad sur que reunirá a todos los países europeos y del Mediterráneo. Felicitar al primer ministro, a Netanyahu, por un triunfo que ha sido un triunfo claro y esperar que el gobierno se forme con cierta rapidez. Les esperamos en la reunión que se celebrará en Barcelona el día 13 de abril sobre la vecindad sur, en que reunirá a todos los países europeos y los países del Mediterráneo, y esperar que el gobierno avance en el proceso de paz de Oriente Medio que lleva pendiente desde el año 48.
ministro ha concluido afirmando que España, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hará todo lo posible por avanzar en la solución definitiva que traiga paz a todos los territorios y que tendrá un efecto muy beneficioso en todos los conflictos que hay en la región. El presidente Alberto Fabra ha declarado que la pareja valenciana que se ocultó en Túnez está bien y a punto de volver a nuestro país. Los españoles y también los valencianos estamos muy preocupados por la situación de los turistas españoles en Túnez. Y después de conocer que habían dos fallecidos españoles y que habían dos desaparecidos valencianos, que afortunadamente hoy hemos conocido que están bien. He podido hablar con los familiares y la verdad es que todavía tenían el susto en el cuerpo, pero lo importante es que estén bien. Se escondieron y tuvieron problemas cuando no se iba el móvil, pero lo importante es que hoy podemos celebrar el Día de San José, que los valencianos están bien, están a punto de volver para España y con muchas ganas de todos los ciudadanos valencianos y también de la familia de poder volver aquí. Desgraciadamente pudimos comprobar que las democracias son vulnerables a los radicalismos y a todas aquellas personas que lo único que buscan es hacer daño y hacer prevalecer sus ideas por encima de todo a sentido común. Y tenemos que estar más fuertes que nunca y apoyar a aquellos que defienden la libertad, los derechos de las personas y sobre todo la democracia. En materia económica ya son 15.000 los afectados que apoyan la petición de Unión Progreso y Democracia en la que se solicita la expulsión del FROP del caso Bankia. UPyD exige la expulsión del Fondo de Reestructuración del caso Bankia, una iniciativa que cuenta con el apoyo de los afectados. Lo importante es que hay 800 millones a disposición de los perjudicados, que yo creo que era el objetivo principal de todo esto, no solo que se haga justicia, sino también que la gente, los estafados, recuperen su dinero. A esta iniciativa se han adherido 15.000 afectados y diversas asociaciones y plataformas de afectados se han sumado a la expulsión del FROP en el caso Bankia. Siempre que el caso Bankia podía acabar en nada. Y yo creo que ese peligro todavía está ahí. Fernando Llopis, candidato a la alcaldía de Alicante por UPyD, ha asegurado que su partido es el único partido político que vela por los intereses de los ciudadanos y defiende los derechos de las personas. Bueno, realmente todas las iniciativas que hay del caso Bankia fundamentalmente vienen de Unión por su Democracia, que ha sido el único partido que se ha puesto a defender a todas aquellas personas, accionistas y gente que había depositado dinero en esta entidad ante una mala gestión. Es decir, y hemos sido el único partido político que hemos sido los que hemos llevado iniciativas para atacar a la cúpula de Bankia, que cometió, entendemos, puede ser una presunta estafa, y por supuesto para intentar que los ciudadanos recuperen su dinero, el dinero que pensaron confiadamente que estaría a buen recaudo en una entidad. Desde UPyD manifiestan que el objetivo de esta propuesta es aislar al FROP, que busca respaldar a Bankia y ayudar a los afectados por esta entidad. Desde esta semana, la piscina municipal de Florida Babel ha recibido el nombre del deportista alicantino y 28 veces campeón de natación Luis Asensi, conocido como el Dragamillas, fallecido a la edad de 79 años. La piscina municipal de Florida Babel en Alicante lleva a partir de ahora el nombre de Luis Asensi el Tragamillas, en homenaje al mítico nadador alicantino que falleció en 2006. El alcalde Miguel Valor recordó que Asensi fue capaz de obtener el campeonato de España en 28 ocasiones. Luis fue nada menos que campeón de España en 28 ocasiones. Un palmarés difícilmente igualable que da cuenta de su fortaleza física y su afán de superación. El nadador alicantino fue campeón de España de 1.500 metros libres y 400 mariposa. Falleció a los 79 años de edad cuando se sometía a una operación en la que le iban a colocar un marcapasos. El acto de cambio de denominación de estas instalaciones, que tuvo lugar esta semana, contó con la presencia del alcalde Miguel Valor, el concejal de deportes Mariano Postigo, familiares de Luis Asensi, miembros de la Corporación Alicantina y numerosos representantes de federaciones y clubes de natación. Es un orgullo dar un homenaje que se merece a una persona que está vinculada con la natación como estaba él y un referente en Alicante. Y bueno, más vale tarde de nunca el homenaje en forma de nombre a una piscina como es esta. Nos sentimos orgullosos de él y qué mejor manera que reconocérselo que poner su nombre a una instalación vinculada con la natación como es esta.
y concretamente Piscina Municipal Florida Babel Luis Asensi. Asensi era uno de los grandes nadadores españoles de la historia en mar abierto y sus numerosos triunfos nacionales e internacionales en los años 60 le valieron ganarse el sobrenombre del Tragamillas. La formación de Pablo Iglesias en Alicante, Podemos Alicante, parece que no termina de encontrar un acuerdo concreto al continuar sumida en un continuo debate interno. El pasado martes celebraron una asamblea donde muchos miembros echaron en cara a los líderes que no impulsen la formación a nivel local porque ya tenían puestos asegurados en la lista autonómica. En la nueva plataforma Alacante en Comú apenas ha habido también participación de gente de Podemos por el descontento y las fricciones internas que hay en el colectivo local. De la crónica provincial, destacar que con motivo de su 50 aniversario, el Santísimo Cristo de las Campanas de Albalat de la Ribera quiere imprimir un libro. Los feligreses de la localidad valenciana de Albalat de la Ribera quieren publicar un libro sobre la historia del Santísimo Cristo de las Campanas, cuya festividad se celebra cada año a mitad del mes de agosto. Se fa cada any el 17 d'agost, recordem, aquí se fa el més solemne, que és el més important que hi ha al cap, i per les parades la manifestació, podríem dir, pública de fe, que és la processó. Uno de los momentos más característicos de la festividad del Santísimo Cristo de las Campanas es la procesión en la que participan cerca de un centenar de feligreses, ataviados como personajes bíblicos, a semejanza de la procesión del Corpus Christi de Valencia. Pues hemos volgut fer un llibre commemoratiu de com se feia abans, com se fa ara, i que la gent pues, prenga part de la història i consciència de que la processó no és un fet d'ara, sinó que és un fet que té que perdurar, no d'ara sol, sinó que esperem que continuï. La imagen del Cristo de las Campanas de tamaño natural recibe este nombre por hallarse ubicada en el altar mayor, bajo el campanario del templo en el pequeño municipio valenciano de Albalat de la Ribera, de algo más de 3.600 habitantes. Los feligreses del Cristo de las Campanas han pedido que sea la Diputación Provincial de Valencia la que patrocine la publicación de este libro, que daría a conocer la historia, las curiosidades y el patrimonio cultural que gira en torno a esta figura tan venerada en la población. El mal tiempo que ha azotado la ciudad de Valencia, tirando más de una falla y haciendo peligrar otras muchas, no tiene intención, al menos, de abandonar en los próximos días la comunidad. De hecho, se ha declarado la preemergencia por temporal marítimo en el litoral sur de Alicante. La lluvia, el viento y el frío han dejado vacías las playas de nuestra comunidad valenciana. Alerta naranja en el litoral valenciano. El Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado preemergencia por temporal marítimo en el litoral sur de la provincia de Alicante. Se esperan fuertes vientos de noroeste que podrían dejar olas incluso de entre 3 a 4 metros de altura. Y esto no solo ocurrirá en Alicante, sino que según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, en toda la comunidad valenciana se prevé para las próximas jornadas cielos nubosos a cubierto con chubascos y precipitaciones en un principio débiles y localmente persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante. Si piensan en salir a la calle, no se olviden de abrigarse y protegerse bien porque AEMET no descarta las tormentas aisladas en la comunidad. La cota de nieve se sitúa entre los 1.700 y 2.000 metros, mientras que las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ascenso. Por su parte, los vientos soplarán del noroeste moderado con intervalos de fuerte. El Centro de Coordinación de la Generalitat alerta esta situación y por ello ha mantenido contacto con todos los municipios que se encuentran en las zonas afectadas por preemergencia y recomiendan extremar las precauciones y seguir consejos básicos. En el ámbito marítimo se aconseja mantenerse informado de la previsión del estado de la mar a través de los datos facilitados por cofradías pesqueras, clubes náuticos, capitanía marítima o salvamento marítimo. También se recomienda asegurar el amarre correcto de embarcaciones y evitar salir a navegar y realizar deportes acuáticos, dado que el estado del litoral se encuentra en nivel naranja, sobre todo en Valencia y Alicante. La mirada a la actualidad nacional la ponemos también en la climatología. El mal tiempo ha sido, además de las fallas de Valencia,
el gran protagonista del Puente de San José al incidir en la poca afluencia de viajeros en nuestra comunidad. El mal tiempo no ha impedido que muchos ciudadanos hayan cogido sus maletas para disfrutar de este Puente de San José. Al mal tiempo buena cara, ¿no? Como se suele decir. Es el caso, por ejemplo, de estos viajeros que hoy acudían a la estación de Atocha de Madrid para comenzar sus días de ocio. Diferentes destinos, aunque en su mayoría hacia Levante. Bueno, vamos a Alicante unos días. Vamos a Valencia. A Villena. Pues vamos a Barcelona a pasar unos días. Me voy a Lérida. Otros, sin embargo, venían a Madrid a pasar el puente. Bueno, hemos venido a Madrid a ver el Museo del Prado, a ver el Congreso de los Diputados, el Rey León. Vamos a ver el musical del Rey León y no tenemos más planeado. Bueno, vamos a estar 3 días, pero no a la marcha. Eso sí, la afluencia de viajeros no ha sido mucha. También lo han notado en el sector del turismo rural. En turismo rural para el Puente de San José ahora mismo está alrededor del 28%. Esto está lejos de los porcentajes de ocupación que suelen alcanzar en puentes donde es festivo en toda España. Y es que San José solo es festivo este año en 5 comunidades autónomas, lo que ha hecho que la movilidad en este puente haya sido más reducida. Quizá porque el tiempo no acompañaba a salir de viaje, afortunadamente el balance que se puede hacer del inicio del Puente de San José en lo relativo a las carreteras ha sido de total normalidad. Transcurrido, pasado el Día del Padre, ¿qué balance hace de la originalidad de los regalos que ha recibido y felicitaciones? Los famosos tampoco se han visto exentos de este trámite. Muchos rostros conocidos han querido aprovechar el filón de las redes sociales para felicitarles en esta fecha tan especial. Entre los famosos que han querido homenajear a los hombres de la casa se encuentra Nuria Roca. La periodista ha colgado esta original instantánea en la que se aprecia el regalo tan especial que le ha hecho su hija a su marido. Por su parte, Nagore Aramburu ha subido esta preciosa foto de Xabi Alonso con su hija. Las palabras sobran para la modelo, que ha retratado un tierno momento entre padre e hija antes de salir a dar un paseo en bicicleta. Sentimental se ha puesto también Noelia López, que ha felicitado a su padre con una bonita foto de los dos en la playa. También el cómico Carlos Latre, haciendo gala de su humor, ha colgado una foto de los dos sonrientes y disfrutando de un bonito y soleado día. Instagram ha sido la red escogida por Aitor Ocio para subir una foto de su pequeña Naya, con la que está disfrutando de este día tan especial. Y una embarazadísima Mireia Canalda muestra con este precioso retrato el momento tan dulce por el que atraviesa. La joven no ha dejado escapar una fecha tan señalada y ha felicitado por todo lo alto a su pareja. Tampoco se han olvidado de todos los Pepes y Pepas que hoy celebran su santo. En definitiva, ya sea de una forma u otra, nuestros famosos no desaprovechan la ocasión para demostrar que, al igual que madre, padre no hay más que uno. Un año más, pese a la tradicional corbata y la colonia, el ocio y gastronomía han sido los regalos estrella para los padres. Los españoles van a ser este año más generosos en los regalos con motivo del Día del Padre. En concreto, nos gastamos este año una media de 35 euros, lo que supone un 25% más con respecto al año anterior. Desde Atrápalo lo achacan a la mejora económica y a la fecha cercana al fin de semana. Hay una ligera mejoría económica y bueno, esto se traduce en la mejora, ¿sabes?, el incremento del importe del regalo. Además de lo que comentaba anteriormente, de que es festivo en casi toda España, ¿no? Frente al obsequio tradicional como la corbata o el perfume, cada vez hay más personas que se decantan por regalar actividades relacionadas con experiencia y ocio. Además, crece con fuerza también la oferta de cursos online. Y quizá como novedad yo destacaría que este año pues entra en el ranking de actividades más vendidas para regalar todo lo que son cursos online. O cursos online como pueden ser cursos de fotografía o de cocina. Y para los amantes del vino, el centro La Rebelión de los Mandiles propone una forma de lo más original para disfrutar en familia del producto español por excelencia. Centro de experiencias del vino, ¿no? Un lugar donde, bueno, intentamos que la gente aprenda y disfrute del mundo del vino de una forma distinta, de una forma diferente, ¿vale? A través de, bueno, pues de interactuar entre ellos para con actividades. Así pueden subirse a un carro simulador de vendimia, competir con los amigos con un pisado virtual de la uva o aprender a disfrutar de las esencias mediante el juego de los aromas. Un regalo de lo más especial que seguro hace las delicias de más de un padre.
Con la mirada puesta en el exterior, el barrio catalán de Camp de l'Arpa, en Barcelona, está consternado por el asesinato de dos españoles en Túnez. El barrio barcelonés de Camp de l'Arpa se ha despertado este jueves consternado tras conocer que en el atentado al Museo de Bardo de Túnez han muerto dos de sus vecinos. Estos dos españoles forman parte de las 23 personas que han sido asesinadas en el ataque, 20 de ellos turistas. El matrimonio catalán viajaba en un crucero para celebrar sus bodas de oro. Hoy sus vecinos no podían creerse lo ocurrido. Fatal, fatal, que unos vecinos tengan un percance de estas características, duele. Aunque no hubiéramos tenido trato solo de saludarnos, es un poco fuerte, sí. Que era una bellísima persona, molt bé, molt. No us podem dir res, molt tristament, la veritat. Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo a las dos víctimas. El presidente del Gobierno, por su parte, ha denunciado los hechos y ha explicado que los hijos del matrimonio asesinado ya están en Túnez. La batalla es contra la barbarie y no contra ninguna religión, es la lucha entre la civilización y la barbarie. Y como ya hemos señalado en alguno de los consejos europeos en que hemos tratado estos temas hace muy pocas fechas, es muy importante la cooperación internacional, es muy importante la prevención. MS Cruceros ha informado en un comunicado que tan pronto como la compañía se enteró del ataque puso en marcha el protocolo de emergencia. En el yate viajaban dos españoles más, naturales de Sueca, y que han pasado la noche escondidos en el Museo del Bardo. La mujer, que está embarazada, ha sido trasladada al hospital. Tanto ella como el bebé y su marido se encuentran bien. La Asociación de Tunecinos de Barcelona ha resaltado la vertiente democrática de Túnez. Estamos en un proceso de transición. Estamos construyendo una democracia y no vamos a decir que somos la única democracia de África del Norte o Medio Oriente, sería muy presumido. Hay otros países que están luchando también, pero nosotros estamos en un periodo especialmente frágil y la gente que ha hecho lo que ha hecho ayer lo sabía muy bien y se están atacando a un símbolo, porque somos un símbolo. El ataque lo perpetraron dos hombres con uniforme militar que entraron en el museo y mataron a 23 personas. Poco después, los asaltantes morían abatidos por las fuerzas de seguridad. El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque y ha advertido de que es la primera gota de la lluvia. Por su parte, y en esta misma materia, la secretaria del Gobierno, Soraya Sáenz, de Santa María, ha apelado a la unidad frente a la barbarie del terrorismo. En nombre del Gobierno, transmitir nuestro más sentido pésimo y nuestra solidaridad a las familias de las víctimas que han fallecido y también de los heridos en el atentado de Túnez. Me acaban de informar nuestros servicios en el exterior que los dos españoles que estaban desaparecidos han sido encontrados. Están bien, en este momento están acompañados de funcionarios españoles para hacerles un reconocimiento porque han pasado una noche difícil con toda la situación. Tenemos que aprovechar este momento en general para transmitir nuestra solidaridad a todas las víctimas de todos los atentados en cualquier momento y en cualquier lugar. Y recordar una cosa que es fundamental, y es la unidad de los demócratas y la fortaleza de la democracia frente al terrorismo. Por su parte, Francesc Homs y Xavier Trias, portavoz autonómico de Cataluña y alcalde de Barcelona, respectivamente, han condenado, por su parte también, el atentado en Túnez. Dar el pésame a las familias y, además, bueno, la condena total y absoluta por parte del Ayuntamiento, por todas las fuerzas políticas que formamos parte del Ayuntamiento, a este atentado, como a cualquier tipo de utilización de la violencia para imponer ideologías, razones o sentimientos religiosos. La violencia no es admisible nunca, nunca. Pues bien, en nombre del Gobierno de la Generalitat, en primer lugar, expresar nuestra solidaridad por las víctimas de los atentados de ayer en Tunisia, expresar nuestra más enérgica repulsa de esta actividad terrorista, denunciarlo pues con toda la energía que somos capaces, ¿no? En solo dos días, este próximo domingo, conoceremos la opinión de la sociedad andaluza tras el recuento de los votos en la jornada electoral. Mientras tanto, la candidata del PSOE, Susana Díaz, ha declarado que Rajoy tiene miedo a la voz de los andaluces. Durísimo, tiene mala conciencia, pero también se está preparando, porque sabe que miles de ojos en España
están mirando a Andalucía. Que miles de ojos miran a Andalucía porque somos la esperanza. La esperanza, porque estamos demostrando, y lo hemos demostrado en 3 años, que se podían hacer las cosas de otra manera. Y Rajoy se está tentando la ropa. Sabe que si gana Andalucía el próximo domingo, el siguiente será él. Eso es lo que le pasa al presidente del gobierno, que tiene miedo a la voz de los andaluces. El candidato del Partido Popular a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que se manche todos los días Andalucía con casos de corrupción. Estas son las elecciones donde vamos a decidir si queremos ir hacia adelante o nos quedamos con 33 años de lo mismo. Aquí estamos para optar o por el pasado o por el futuro, apostar por lo viejo o por lo nuevo, apostar por el diálogo, el progreso y el empleo, o por el paro, la corrupción y el drama de Andalucía. Yo me niego que a esta tierra, a esta bendita tierra andaluza, me niego que se la manche todos los días con casos de corrupción. En materia laboral, la ministra Fátima Báñez se ha mostrado a favor que el modelo de formación sea de calidad. Nosotros queremos que el modelo de formación que se plantee en nuestro país sea un modelo de calidad, que apueste por mejorar la empleabilidad de los trabajadores, que ayude a las empresas a competir en un mercado cada vez más global y que, sobre todo, sea un modelo transparente y que tenga una evaluación permanente para que seamos capaces de casar las ofertas y las demandas del tejido productivo. El objetivo también por parte del Gobierno es seguir apoyando el que cada euro que vaya a la formación sea un euro dedicado a la formación. Pretendemos que sea un modelo de formación hacia el futuro que dedique a formación todos los recursos públicos que van a eso. En línea con lo que hacen los países de la Unión Europea, tener una evaluación permanente del modelo para que tengamos de verdad criterios de calidad homologable a los países de nuestro entorno. La presidenta del Partido Popular madrileño, Esperanza Aguirre, ha declarado que Cervantes se merece una lápida para recordar su obra y figura. Lo que creo es que Cervantes, que es una figura de la literatura universal, merece una lápida que recuerde su obra, su figura y su persona. Y eso es lo que yo creo que habría que hacer. Del mundo de las pasarelas y la empresa, destacamos que la modelo española Mar Flores ha declarado que su marido lo es todo para ella. Y además de eso, se apoyan mutuamente. Una radiante Mar Flores ha aparecido ante los medios como embajadora de la tienda Zipi en Madrid, dedicada a los más pequeños. Empresaria, esposa modelo y ante todo madre de 5 hijos, en la que está volcada en su educación, sobre todo en la de los 2 más pequeños, que tienen 4 años. Porque no soy la primera que tengo 5 hijos y trabajo. Eso sí, gracias a Dios me puedo permitir el lujo de tener un horario en el que trabajo, que es cuando les suelto al colegio, y a las 5 de la tarde vuelvo porque creo que es decisivo. O sea, ahora mismo acabamos de aprobar la segunda evaluación y estamos muy pendientes encima de ellos siempre. Junto a su marido, Javier Merino, forman uno de los matrimonios más estables del panorama rosa. Llevan 13 años casados y para la modelo y diseñadora es su principal apoyo. Pues es todo. Es todo. Y la Mar de hoy es la gente que me conoce. Sabe realmente cómo soy y no tiene nada que ver con la imagen pública. Quizás porque siempre hay fiestas por la noche, eventos de moda, tal, que se suelen hacer por la noche y tienen la imagen más frívola de que vas con tacón y vestida de largo. Tras superar la malaria que pilló Javier Merino, el matrimonio va poco a poco superando todos los obstáculos. Es muy difícil. Realmente la última vez que intentamos sacar tiempo para nosotros se cogió la malaria, o sea que imagínate. Se encuentra bien, ha sido una enfermedad bastante complicada, un susto grande, pero ya está totalmente recuperado. Mar Flores en estos momentos se encuentra preparando la próxima colección de bolsos y complementos de Mar Flores Madrid, que verá la luz en el mes de abril y en lo que tiene puestas todas sus ilusiones, aunque por el momento reconoce no le dé muchos beneficios. En el apartado de Prensa Rosa,
La conocida como Reina de Corazones, Isabel Preisler, se sentará en el programa El Hormiguero. Parece que nuestras sospechas van a ser ciertas y algo que no creeríamos posible se va a hacer realidad. Y es que Isabel Preisler puede ser una de las invitadas estrella al programa de Pablo Motos, El Hormiguero. Bien es cierto que la Reina de Corazones no es muy dada a realizar este tipo de apariciones. Sin embargo, va a resultar todo un bombazo. Isabel va retomando poco a poco sus compromisos profesionales desde que falleciese Miguel Boyer en septiembre de 2014. Sin embargo, Preisler se ha apoyado en sus hijos y en sus amigos más cercanos para acostumbrarse a su día a día sin Miguel. Además, se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional que ha resultado ser una inyección de energía y en el que ha puesto todas sus ilusiones. Una línea de cosméticos bajo su nombre y que ayuda a otras mujeres que quieran lucir un rostro mucho más joven. Ahora Isabel Preisler se enfrentará a las divertidas bromas de Trancas y Barrancas en el plató de Antena 3. Algo que ya hizo hace casi 2 años su hija Tamara Falcó cuando estaba promocionando su reality Wheel of Tamara. Aunque su aparición estelar sigue siendo toda una incógnita, estamos seguros de que será una entrevista que no dejará indiferente a nadie, ya que no todo el mundo tiene la posibilidad de sentar a Isabel Preisler en un plató de televisión. Hasta aquí nuestro repaso a la actualidad de la Comunidad Valenciana, España y el mundo. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Nos vemos en unas horas a partir de las 8:30.